vamos rápidamente con ellos. La pareja del año, la pareja del momento. Sunny Castiñeira y Julio Vallejos. Nuevamente, en medio de la polémica, él subió a Instagram un video donde presumía tarjetas de crédito sin límite. Costosos regalos que le compró a Sunny Castiñeira. Todo eso se lo dedicaba a nuestro compañero Piquito Salinas con durísimas palabras. A ver. Buenas noches, estamos acá disfrutando una hermosa velada con mi amor. Hablando de eso, ¿sabes lo que me dijeron? Que me cambiaste por algo más barato. Sin embargo, acá la cara se borró. Mira lo que te compré. Por algo o alguien, ¿eh? Y no hay alguien. Pero acá la única cara se borró. Mira lo que te compré. Alessandro. Gracias. Con una de mis tarjetas sin límites. Una de mis. Como otra. Así. ¿Qué? No entendí. ¿Qué? No entendí lo que dije. ¿Qué me cambiaste por algo más barato? ¿Yo? Yo. Vamos a aclarar algo. Acá lo único barato sos vos, pelado, tartamudo, sin pelos en la cabeza, descerebrado. Y ese es el de Teleshow. Acá lo único barato sos vos, pelado, tartamudo, sin pelos en la cabeza, descerebrado. Y ese es el de Teleshow. Nos vemos pronto, papá. Salud. ¡Qué fuerte! Bueno, a raíz de ese video le saltó una cuenta que aparentemente tenía pendiente Julio, porque alguien salió ahí, lo trató de moroso y le pidió que por favor pague su cuenta ya que tiene tantas tarjetas de crédito. No te puedo creer. Se trata de Bandido Tatuador. ¿Perdón? Bandido Tatuador. Bandido Tatuador. Es la persona que requiere en este caso a Julio. Le comentó, con esa tarjeta no puede pagarme lo que me debe Julio. ¿Quién salió a responder y a defender a Julio? Sunny Castiñeira. Ay, claro. Sunny Castiñeira salió en defensa de su novio y escribió, Manu Collante es su tatuador, de vos nunca escuché. ¿Y cuánto supuestamente te debe que más tarde te envía un cheque? Debe ser poquito, ya veo lo mal que tatúas, le dijo Sunny al tatuador. Y de paso le dijo al novio que tiene un tatuaje de mierda. O sea, y no encuentro otra lógica, ¿no? Bueno, después respondió Bandido Tatuador. Pregúntale, tengo fotos y él sabe también. Hace rato que quiero contactar de nuevo con él y ahora le conté gracias a ti. También fue mucho antes de conocerte. Gracias por tomarte el tiempo de responderme. Ahora creo que por fin ya va a responder mis mensajes. Decía Bandido Tatuador, que después le dedicó otro posteo a Sunny y a Julio, muy enojado por este trato que recibió Bandido Tatuador. Escribió, estoy furioso y harto de esta clase de gente. Comenté la foto del churero con el video de este Julio Vallejos, que desde el 2017 me debe 400.000 guaraníes, que en esa época era el restante de un tatuaje que le habría cobrado 800, con la promesa que en la semana le tenía que pagar algo. Y viene su novia, la señora Sunny Castiñeira, a defender la falla de su novio y ofendiéndome. Dice que mis trabajos son feos y lo que me debe, debe ser poco. Decía Bandido Tatuador. Y también a la producción de Teleshow llegó parte de lo que sería un chat entre el novio de Sunny Castiñeira y Bandido Tatuador hablando de esta deuda que tendría Julio Vallejos con él. Vamos con ese material. ¿Qué es lo que hace, boludo, con esa foto? Brother, en serio no tenés vergüenza, brother. O sea, un 400.000 hace 3 años te estoy pidiendo, brother. Y ahora te atreves a mensajearme en serio, o sea, qué loco. Y para serte sincero, yo ya me había olvidado de eso. Me sorprende de tu parte que estés haciendo todo este quilombo. Yo creo que deberías de agarrar mi número, llamarme, decirme, che, Julio, o sea, que estoy necesitando 400.000, me debes hace 4 o 5 años. No armar todo ese quilombo y querer hacerme pasar pelada diciéndome que esto y aquello. Para mí, o sea, no me haces lo pasar pelada porque a mí no me da ni me viene lo que dice la gente, ¿verdad? Como dice el dicho, hablen bien o hablen mal, pero siempre hablen de mí. Yo lo que te digo es que, no sé, está actuando súper mal y si querés llamar la atención con eso, ¿qué es lo que va a llamar la atención? Y no sé,
tendrías que hacer las cosas mejor y agarrar, llamarme, decirme, mira, pa, necesito mi plata, quiero que me pagues, y no de esta manera. Y bueno, nada, boludo, qué es lo que puedo, no me esperaba eso, sinceramente. Es un acto de ridículo, es muy grande lo que estaba haciendo. Pero bueno, cada uno tiene su carácter, ¿verdad? Dejate de joder, viejo. Yo te estaba, viste ya que te trataste con mano y empecé a investigar y te empecé a enviar chat y simplemente ignoraste, brother. La misma cosa pasó en los otros mensajes, no sé si tuviste otro perfil o simplemente borraste todos los mensajes de requerimiento que te hice. Los WhatsApp ya no tengo y legalmente no soy simpático, brother, Leandro. Y a mí no me venga con... Ahora, este mensaje, por ejemplo, que me enviaste ahora es una falta de respeto. ¿Cómo? Si necesitas la plata, avísame nomás que yo te ayudo. Vos tenés que tener la responsabilidad de pagarme lo que debes. No, es una ayuda. Es algo que me pertenece. Uno. Y sabes que esa plata puedes meter donde vos quieras, viejo. Será. No, es por necesidad lo que dice. Si me dice para que vea la gente cómo sos. ¿Entendés? Si quieres te envío mi IVA también para que vea cuánto facturo al mes. No, pero en serio, si necesitas plata te puedo prestar, te puedo dar, no sé, boludo, cuánto es lo que necesitas, por eso es lo que... Porque hasta yo ni entiendo, ni me acuerdo lo que te veo ahora que estoy pensando bien, ¿entendés? Te puedo prestar plata si querés, no hay problema. Por eso no hay drama, si tanto necesitas, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que necesitas? Decime. En serio, viejo, te pasas de ver, boludo, en serio. Hijo, esto no se va a quedar así, o sea, yo sé que vos tu minuto de fama está y nada, full y nada, gracias a lo que yo hice, ¿verdad? Pero esto no se va a quedar así, hijo. Es una falta de respeto lo que me hace imbécil. Pero el tema es que yo no entiendo en qué es lo que te debo. Si yo ese día te pagué, y vos sabes, y no sé. Pero igual te puedo enviar, pasame tu cuenta y te envío plata si querés. Pasta. Qué fuerte realmente todo. Claro. Lo que tiraste, cómo se maneja la gente rica, recién, ¿verdad? Sí. Impresionante cómo es la gente con mucho dinero, ¿verdad? Sí. Te requieren cosas, bueno, pagame esto, aquello, bueno. Es lo que es, para no perder más tiempo, vayamos por partes, ¿verdad? Lo primero, y ya agradecemos tu presencia. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, César, buenas noches a todos los presentes, a la audiencia también. Muy bien, Julio. Contanos acerca de este video que grabaste. ¿Cómo surgió eso? ¿Te dijo Sunny, hace esto? ¿O le dijiste vos, quiero hacer esto? ¿Quisiste mostrar? ¿De verdad te regaló todo eso, Julio? Fui yo el que le regaló eso. Porque en ese mismo momento yo estaba en el shopping. Era una tarde, yo me fui a la peluquería un rato. Y después me fui al shopping, ella estaba trabajando. Y hicieron unas compras y le digo, amor, veníamos a tomar algo, le digo. Ah, ¿vos le compraste eso a Sunny? Ah, sí. Porque yo entendí del revés. Pensé que fue Sunny la que te compró todo eso. No, fuiste vos el que se pegó esto, el detalle de poder regalarle algo a la novia. Así mismo, como todo novio debe hacer, ¿verdad? Totalmente. Porque para eso estamos nosotros los hombres. ¿Por qué surgió el video, Julio? El video surgió, fue una total coincidencia porque nos fuimos a un restaurante muy conocido ahí en la galería. Caro. Sí, caro, ¿verdad? No es tan caro. Y no sé, que vos no te vayas en esos lugares es tu problema. Y me voy, por eso te digo que no es tan caro porque me voy. Pero bueno, dale, sí, sí. Bueno, nos fuimos y estaba dando la repetición de un partido. Después yo le digo al servidor, le digo, ¿puedes poner el canal, la tele? Le digo, bueno. En la cena pediste verte el show. ¿Pediste el show? Porque me dijeron que alguien iba a hablar y yo me quedé curioso. ¿Verdad? Ok. No, pero estaba bien, qué nivel, ¿eh? Claro. Arturo, pues está bien. Me quedé curioso, pero en serio. Están diciendo, están hablando de vos, qué mejor. Claro, porque tengo un mensaje acá, me están diciendo, Julio, están hablando de vos, me dicen. Ok, y después pusiste y viste. Entonces yo agarré y le visto a la chica estaba hablando. A Rose. A Rose, ¿verdad? Estaba hablando totalmente de otra cosa. Y después le comienzan a meter mi tema y este comienza a ofender otra vez. Ajá. Yo lo que no sé es qué vos tenés en mi contra. ¿Qué es lo que vos querés conmigo o a qué querés llegar vos? Bueno, a ver, yo lo que estoy sorprendido, y esto te lo digo un poquito en serio,
pensando un poquito en vos y en tu vida, quizás en tu familia incluso. No, no pienses en mí, no pienses en nadie, ¿sabes por qué? Espera, porque hablando así vos afectás a todos. Bueno, espera. Hasta a la mujer afectás hablando así. Sí, bueno, de la realidad. Porque sos... No me hagas esos gestos. Bueno. ¿Entendiste? Vamos a calmarnos. No me hagas esos gestos. Vamos a decir una cosa. Si no se calla... Hablado bien. Va a llamar guardia. Está bien. Bueno, a ver. Vamos a escuchar a Juan Manuel y después te escuchamos a vos. Es un total mal educado. Mira, este es un punto nomás, porque la verdad es que esto alarga con este pelagato es medio patético, pero bueno, yo lo que estoy sorprendido. ¿Repetimos rápido? Mira, si se me acerca, o se va él o me voy yo. Si se me acerca. ¿Por qué no te va vos? No. Adelante. Chicos, por favor. No sé qué haces acá. Chicos, Julio, un ratito. Espera, voy a apelar un ratito, Juan Manuel. Voy a apelar a tu caballerosidad, Julio. Sé que por ahí te molesta lo que está diciendo. Pero tranquilo. Es mal educado. Sí, yo sé, pero vas a tener tu tiempo. Vas a tener un momento de responder. Así que, por favor, un ratito, baja el micrófono y te escuchamos, Juan Manuel. Bueno, yo lo que estoy sorprendido... Digamos, que él no encuentra un límite y no le importa hacer el ridículo, hacer un video que se convirtió en la burla de las redes. Yo estoy hasta sorprendido de, digamos, el coraje que vos tenés para hacer semejante pavada, de mostrar unas tarjetas de crédito. Te juro que es fascinante. Yo estoy, digamos, estamos ante el primer caso de una bizarrería fantástica para Teleshow, es genial. Porque esto ni el mejor guionista lo hubiera armado. Es impresionante. Ahora, por eso yo estoy totalmente sorprendido de hasta dónde vos llegás. Y la vez pasada tu texto ese de los perfumes, ahora el video con las tarjetas, y después Zuni entra en mi cuenta y se pelea con mis seguidores. Si hubo ahí, le menciona a Lorena Arias de la nada, así. Es una cosa... Yo dije, ¿esto es una película de Stanley Kubrick o es un corintellado? Yo estoy más que nada sorprendido. Yo ni ahí que me diga tartamudo, no me interesa. Yo toda la vida asumí que soy tartamudo y creo que posiblemente en el país sea el único tartamudo que está en la tele. Pero yo estoy sorprendido más que vos, o sea, y me das un poco de pena realmente. Pena me das vos. De que no te querés. Pena me das vos. Yo digo que tenés que quererte más. Lo que yo te pregunto a vos, ¿qué es lo que vos querés? Porque si yo quisiera estar en la televisión, yo estoy hace un año con Sony. A mí no me gusta tanto aparecer como estoy apareciendo ahora, pero estoy defendiendo el honor de mi mujer y mío. ¿Me entendiste? Estoy defendiendo, le estoy defendiendo a mi mujer y a mí. Porque una vez hablando de mí... A tu mujer. También, ¿es mi mujer o qué es? Bueno, está bien. ¿Vos no tenés mujer? Sí, tengo. Y vos hablas de las mujeres. Tengo una mujer en serio. Y bueno, si hablas de las mujeres, estás hablando de tu misma mujer también. Porque tenés hermana, seguro, sí. No sé. Mi mamá es decente, mi abuela es decente, mi señora es decente, mi círculo es decente. Vos sos un reventador. Pero es que él involucra. Está bien, pero le involucra a Zuni. Zuni es mi familia, es mi señora, es mi mujer, es mi novia, es lo que vos le llames. Julio, está bien. Julio, viste que vos en varias ocasiones dijiste, le preguntaste a Piquito, ¿qué es lo que querés conmigo? ¿Qué es lo que querés de mí? ¿Vos qué crees que quiere Piquito? Quiere fama, eso es lo que quiere. Se está colgando a mis huevos para que se hable de él. Y le estoy dando esa oportunidad porque está tocando mi moral. Ajá. Tu moral. Está tocando mi moral. ¿Y vos en qué? Está dando a entender cosas que ¿Vos no son. Vos sabés que le escuché él y yo me acuerdo una canción de Facundo Cabral. Facundo Cabral es un cantautor argentino y filósofo, para que seguro que no sabe. Y él decía, por ejemplo, estoy cansado de este infierno, de este mundo mediocre donde todos tienen precio. ¿Qué quieres decir con eso? No es mi mundo realmente. Mírame a mí cuando me hablas. Si sos hombre, mírame a mí. Es que no te puedo mirar. Yo te estoy mirando a vos. Sí, no, pero es que no te puedo mirar porque... ¿Por qué no? ¿Te tenés miedo? No, porque yo no te voy a hacer nada, tranquilo. Soy demasiado bizarro. O sea, a ver, chicos. Me das pena. Bueno, esto definitivamente no va a llevar a ningún lado. Entonces... Y hay poco tiempo, entonces... Claro, es lo otro. Ya vino la tele. Yo lo que quiero decir acá es que... Sí, después ya pasamos al otro tema, Julio, por favor. Él dijo una palabra, ¿verdad? Que ella habrá encontrado otro más barato. Yo no estoy en venta. ¿En serio? En venta estás vos acá. Vos dijiste que era en venta. Vos asumiste que era en venta. Sos una vidriera acá, estás acá. Y no, y tengo un sueldo. Y te voy a decir algo. Tengo un sueldo. De la mujer no hay que hablarse mal. Yo ya hablé en su momento y pasé muy mal y me arrepiento. Está bien. Porque hay una cosa que se dice, de la mujer nacimos y por la mujer morimos. Pensalo eso vos. Pensalo. Antes de hablar de las cosas, sin pruebas encima. Pensalo. Y vas a tener que demostrar cada cosa de lo que decís.
Porque bueno, sos un bobo. Dale. Y lo único que te digo es que ya no me menciones más porque en serio. Bueno. No quiero más estar acá en tu frente haciendo el ridículo. No venga más teleshow. Darte el espacio que te estoy dando. Y vos viniste. Yo estoy todos los días acá. Porque no nadie si te enteraste. Bueno, chicos, ya sé. No hay caso, ¿no? Pasemos. Se odia. No entiende. Y esto, tengo curiosidad de saber. El tatuador. ¿Pagaste por tu tatuaje o no? Eso lo estuve conversando hoy con. Con el señor este, ¿verdad? Con Bandido. Con Bandido. Para mí fue una muy mala actitud de él. Pero apartamos por algo. ¿De verdad le debes esa plata a Bandido o no? Yo en su tiempo me acuerdo que le pagué todo. A él. ¿Le pagaste todo? En la grabación vos asumís que le claro, le debes. Porque él me cobró. Yo no estoy hablando contigo. Permiso. Y yo sí. Soy panelista. Bueno, a ver, chicos, ayúdenme, por favor. Si no, no llegamos nunca. A ver, bueno, te escuchamos. Yo estaba hablando con él, entonces él me requirió. Yo había perdido una cuenta hace unos cuantos meses ya. ¿Le debes o no le debes? Lo que te pregunté. Claro, sí. 400 mil. No, yo no le debo nada a él. No le debes no nada. No le debo nada. Ok. Porque si yo le debía, ya hace 4 años yo me hice un tatuaje en la pierna. Ajá. ¿Verdad? Pues tenía tarjeta y ahí. Si yo le debía a él, ¿por qué no te callas vos? No, y digo. ¿Por qué no te callas cuando estoy hablando? No hay caso. Lo que pasa es que bueno, en el video bueno, vos asumiste. Está bien, bueno. No se puede. No, se puede. No, es que yo hablo. Está bien, Julio. Tenés razón. Bueno, por eso es difícil. Yo tampoco le puedo decir que se calle, así que no podemos llegar. Yo cuando él habló, yo respeté. No, lo que pasa es que en la grabación se escucha que vos chicos, bueno, no se puede. Julio, discúlpame, agradecemos tu presencia. Hable. Agradecemos tu presencia, Julio. Gracias por venir y aclarar. No le debe nada. Ya canceló la deuda. Creo que era lo que habría que aclarar. Ahí está. Julio, entonces, novio, es única tenía que nos acompañaba en la noche de hoy. Una vez más, gracias. Y disculpas, Julio. Muy bien.